Hoy es día de visita. Para los locos, hoy es día de visita. Para unos pocos, hoy es día de visita. Hoy que tengo lucidez, sé que estoy loco. No quiero la lucidez que me tortura. Quiero seguir como ayer con mi locura, porque tú sabes, Señor, cuánto la amaba, porque tú sabes, Señor, que me engaña. Quiero estar sombra del árbol, lloro en el patio. Hoy a la sombra del árbol, soy un guiñapo. Hoy a la sombra del árbol, con mi corazón dañado. Hoy que mi mente está clara, sé, Señor, que la he matado. Quiero la lucidez que me tortura. Quiero seguir como ayer con mi locura. Porque tú sabes, Señor, cuánto la amaba. Porque tú sabes, Señor, que Don Fari, por favor. Don Fari, perdone usted. Digo, Paco. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Fari? Perdone usted que aquí, en este pasillo, es que estaba yo ligando con Pati Bravo y no he podido... Qué alegría. Bueno, antes para presentarlo. Dame cuartelillo, Paco, amigo, Paco. Bueno, perdone usted, los ladrillos, el pasillo... Los ladrillos, qué bonito de ver decorado, ese decorado natural, de verdad, que es el ladrillo. Además, te voy a decir una cosa. El ladrillo me causa un respeto imponente porque me recuerda a esos hombres que han tenido que ponerlo. ¿Usted ha puesto ladrillos? Esos arbañales. No he puesto ladrillos, pero he tenido que llevar el botijo a los chavalotes. Esta pareja a lo mejor la ha hecho usted. Y a los hombres, no. No lo ha hecho usted. No, pero les he llevado el botijo hace años, cuando yo era un chavalete, para que ellos pudieran poner. Iba, Farinita, a ver. Oiga, don Fari, ¿y cómo se llega del botijo a la gloria? Del botijo, bueno, a la gloria, yo no considero. La gloria, lo que hace falta es que alcancemos la gloria todos. Soy un hombre que, por constancia en el trabajo, y eso pues he llegado, y además con muchos sueños y mucho trabajo, eso sí. Mis sueños se han hecho realidad y ojalá estos sueños se hagan realidad para todo el mundo. La alegría, doble alegría que tengo esta noche, es que sé que he estado en muchos hogares de España, y para mí es una gran satisfacción y una gran compensación a toda esa lucha que lleva, lo que tú sabes, el camino este adelante.
Para mí es una gran compensación. Del botijo a la gloria. Enhorabuena, Alfari. La gloria para vosotros, de verdad.